Buenas tardes, bueno, pues ya estamos otra vez nuevamente con ustedes. Este martes, hoy cambiamos el día, porque vamos a empezar hoy, este día martes, como dicen por ahí, que es martes, ni te cases ni te embarques, pues de la mujer no te me apartes. Pero bueno, pues ya estamos aquí y bueno, con un entusiasmo y tenemos un gran invitado, nuestro amigo, el doctor Rosendo Ceguera. Muy buenas tardes, doctor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Y a través de ti, tener la oportunidad de saludar a Me da mucho gusto estar aquí contigo, licenciado, y con todo este equipo, y tener al mismo tiempo la oportunidad de saludar a todo el teleauditorio y a toda la gente que solo escucha, pero que está presente de alguna manera contactada con ustedes y ahora pues con nosotros también. Fíjate que, doctor, ya estamos en 11 estados de la República y a través del internet nos estamos viendo a nivel internacional. Y bueno, pues es un placer que nos acompañes para tratar temas importantes que vienes manejando como regidor de salud aquí en Zamora. Entonces, empezaríamos, no sé si podamos abarcar algo. Sí, como no, con todo gusto, licenciado. La verdad es que la labor que viene haciendo el Ayuntamiento de Zamora es hacer campañas casi constantes para toda la población más necesitada de nuestra comunidad. Para los niños ya tanto el sector salud, sea salubridad, sea el ISSSTE y el seguro social abarcan todo lo de vacunación, pero para los adultos la verdad hay muy pocas campañas. Entonces este Ayuntamiento de Zamora ha tenido a bien prácticamente todo el año estar apoyando campañas preferentemente de vacunas o de medicina preventiva para prevenir enfermedades. Y así empezamos el año hablando de temas contra las infecciones de vías respiratorias. Enseguida vienen el cambio de la primavera y contra las enfermedades alérgicas que dan muchos problemas al inicio de la primavera. Todo el año vamos recorriendo según la temporada del año. En tiempos de calores hablamos de las enfermedades gastrointestinales, hablamos del dengue. En cada temporada se van tocando los temas que más lastiman, que más laceran a nuestra sociedad. Tenemos campañas anuales para dermatografía, para detectar oportunamente el cáncer de mama. Tenemos campañas de cada año también de lavados gratuitos para todas las mujeres que se quieren atender. Y ahora en este tiempo, ahorita ya que ha pasado este momento de veda electoral, estamos haciendo una campaña sobre la obesidad. Sí, ayer empezamos con mucho éxito, con mucha afluencia, una atención de información y de atención detectando a las personas obesas. Entonces tenemos ahí una báscula especial que se llama Tanita. 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 Esa báscula tiene la característica que nos da el peso de las personas, su cantidad de músculo, su cantidad de hueso, su cantidad de agua, de grasa que tiene. E inclusive nos dice cuál es la vida real de esa persona, la edad real que tiene. O sea, porque podemos tener una edad cronológica, pero en nuestro cuerpo marca que tenemos una edad mayor o menor. Hay veces que menor. Sí nos engañan. Así es. O nos engañamos. Vemos edades cuando decimos, soy muy joven, o ya está muy viejito. Sí. Sí, la verdad, ahí nos dice cuál es la edad real de nuestro cuerpo, porque cuando cuantifica nuestro músculo y la calidad de nuestro músculo y de nuestro hueso, básicamente se basa en eso y nos dice la edad real de esta persona son tantos años. Entonces, pues la verdad, todo es una llamada de atención
para que mejoremos nuestras formas de vivir, mejoremos las condiciones de nuestra vida para que tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, pues como este programa y estamos tocando exactamente la salud y el bienestar. Y este se llama así el programa, Salud y Bienestar. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen, nos marquen al 520-5757, anteponiendo el número de larga distancia, es 520-5757, y el correo electrónico es tabandu@gmail.com. Y bueno, pues una pausa y continuamos con ustedes. Bueno, muchas gracias. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Soy Zaira Ruiz, mezzosoprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú, soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Hola, soy Karina Álvarez Méndez, multicampeona nacional de fitness atlético juvenil. Soy tercer lugar del mundo, tercer lugar centroamericano. Y los invito a todos los jóvenes a que practiquen deporte, no importa el que sea, solamente háganlo, pónganse metas y propósitos a cumplir. Y obvio, yo soy Tabandú. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Dueñas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. Hola, somos Operación Cuatro Patas Zamora. Y los invitamos a que cuides a tus animalitos porque son parte de tu familia. Somos Operación Cuatro Patas y somos Tabandú. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Thank you.
Pues ya regresamos nuevamente, doctor, y estamos hablando de obesidad. ¿Cuándo empezó la campaña? Sí, cómo no. Esta no es la primera campaña que iniciamos, la verdad, han sido repetidas las campañas y tenemos ahorita una permanente en la calzada Zamora Jacona, a la altura de donde estaba Mamá Rosa. Sí. En ese módulo, juntamente con la UNIVA, estamos haciendo unas pues dando pláticas, dando orientación, inclusive sobre el ejercicio a las personas, y también dándoles pláticas, orientaciones sobre nutrición y ejercicio. Pero ahora esta campaña que inicia el Ayuntamiento de Zamora, en el cual yo participo como regidor de salud, estamos haciendo una campaña, empezamos ayer una campaña con esta báscula que mencionaba. Estamos haciendo el diagnóstico de quién está sano, quién está ligeramente pasado, quién está obeso y quién está con una obesidad mórbida, se llama, una obesidad ya que puede causarle la muerte. La verdad, últimamente un enemigo, una nube negra que se ha venido sobre México ha sido la obesidad. Hemos pasado de la desnutrición a un estado de obesidad, a ser el primero o el segundo país más obeso del mundo. Estamos compitiendo deshonrosamente con Estados Unidos sobre la cantidad de la obesidad. Y la verdad, no lo malo no solamente es ser obeso, lo malo no solamente es la mala figura, la figura poco artística, sino que la obesidad, que ya es una enfermedad en sí, conlleva a muchas enfermedades graves, lleva a enfermedades tales como la diabetes, que es la primera causa de enfermedades y de muertes en todo México, pero en Zamora tenemos las estadísticas, año con año en estos últimos 3 años, ha sido la primera causa de consulta, o sea, de enfermedad, y la primera causa de muerte de las personas. Y la obesidad hacia allá nos lleva, hacia la diabetes, favorece la diabetes. Además, la siguiente causa también de morbilidad, de enfermedad y de muerte, es la hipertensión, la presión alta. La presión alta que nos mata, nomás por tener la presión alta, se nos puede abrir una arteria en el cerebro, nuestro corazón puede quedar insuficiente, podemos tener muchas complicaciones, y todo ello también es secundario a la obesidad, al defecto de mal comer. Tenemos también enfermedades en toda la anatomía. Otra enfermedad grave es el cáncer. La persona obesa está más expuesta a un cáncer que una persona no obesa. Estas son las 3 enfermedades más frecuentes y graves que hay en las personas mayores de 50 años: la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Y las 3 son propiciadas por la presencia de la obesidad. Entonces, he ahí la importancia de atender este tema, de darle importancia, de que la gente se cheque. Ahorita hay esta oportunidad durante toda la semana y en el ayuntamiento, pero todas las personas conocemos médicos, nutriólogos, para que nos den una orientación sobre lo que debemos comer, el ejercicio que debemos hacer para no llegar a la obesidad. Hay otras enfermedades también con las cuales está relacionada la obesidad, como por ejemplo son los problemas de las articulaciones. Entre más peso cargamos en nuestro cuerpo, sufren más nuestras articulaciones, llevan mayor carga y se padecen más en rodilla, en tobillo. Vemos cómo camina una persona obesa con mucha dificultad. Y hay día en que su esqueleto no puede con la cantidad de carne y sobre todo con la cantidad de grasa
que anda cargando y se queda la persona sentada, sufren las articulaciones, sufre también todo nuestro sistema circulatorio, nuestra sangre tiene que llegar hasta lugares más recónditos, más lejanos, el corazón tiene que trabajar mucho más para hacer llegar la sangre a todos esos lugares y eso puede provocar una insuficiencia cardíaca. Y además la sangre cuando viene de regreso en las venas también va a encontrar un camino más largo, más tortuoso y va a haber mayor insuficiencia venosa en nuestras piernas, va a haber mayor cantidad de varices, mayor cantidad de hemorroides, va a haber más problemas. También igualmente nuestro hígado, nuestro páncreas sobre todo, se va a cansar de estar produciendo tanta y tanta insulina, porque la obesidad se logra no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra y gracia de lo que ingerimos. Entra por la boca, el ABC de la obesidad está aquí en lo que nos vamos comiendo, y todo lo que entra, el páncreas libera una hormona que se llama insulina, que es la que hace que los nutrientes que van en la comida, sobre todo los azúcares, penetren a nuestras células y nos vayamos poniendo obesos. Entonces, también se cansa, ¿por qué? Porque trabaja más y más. Los intestinos también se cansan, el hígado también se cansa. O sea, la verdad, es una enfermedad, podemos decir, sistémica, que altera toda la anatomía de nuestro cuerpo. Creo, me está dando muchas cosas tan importantes, doctor, como la obesidad, donde afecta también lo que tú mencionas, el sistema arterial. Pero también estamos hablando de las gentes que padecen azúcar. Entonces, yo he visto que hay personas que en los triglicéridos manejan mucho el ácido úrico, manejan dentro de la obesidad, pero también las personas delgadas, ¿por qué? Bueno, la diabetes generalmente empieza en gente obesa, como ya lo habíamos enunciado. La obesidad es la que va propiciando que trabaje de más el páncreas y después sobreviene ya la diabetes, ya cuando el páncreas es insuficiente para producir toda la insulina que se ocupa, se llega a un estado a una enfermedad que se llama diabetes. La diabetes quiere decir que hay azúcar de más en la sangre. Hay unas mediciones de laboratorio que generalmente oscilan entre 60 y 110 de azúcar en la sangre, miligramos de azúcar en 100 mililitros de sangre. Esa es la cantidad normal, pero la verdad, en ocasiones hemos ingerido tanto azúcar o nuestro páncreas ya es incapaz de asimilar esa cantidad de azúcares y se mantienen ya elevados constantemente en la persona. Eso se llama ser la persona diabética, ¿sí? Esa azúcar elevada va dañando toda la circulación principalmente y va a causar muchas enfermedades en la persona y puede causar la muerte. Causa ceguera a nivel de la vista, causa la ceguera, la diabetes. A nivel de las extremidades, sobre todo de las inferiores, va haciendo que sea cada vez más deficiente la circulación y la gente se va muriendo en abonos, va perdiendo un dedo, otro dedo, un pie, otro pie, le van amputando por partes cada una de sus extremidades. ¿Por qué? Por mantenerse ese azúcar tan elevada, y ese azúcar también va haciendo que las arterias se descompongan y ya no permitan que llegue la sangre hasta donde debe de llegar. Si no llega la sangre a un lugar, ese sitio le va a faltar oxígeno,
se va a gangrenar, se va a morir, y si no se amputa esa fracción del cuerpo, va a ir subiendo esa gangrena y puede matar a la persona. Oye, doctor, ahorita que estamos hablando de estas amputaciones y todo, estábamos viendo la presión arterial, pero hay otra cosa, obesidad infantil, que ahorita en México se está elevando más. Porque los juegos, antes se hacía deporte, ahora ya no, ahora ya con los famosos Nintendo, las computadoras, las tablets, todos están haciendo que los niños sean perezosos. ¿Eso afecta mucho? Sí, sí, exactamente. Mira, hay dos tipos de diabetes. Hay, básicamente, hay una diabetes que se llama infantil, que generalmente es la que aparece en la persona hasta antes de los 20 años, y hay otra diabetes que se llama del adulto o tipo 2, que ya es de personas mayores, que se va adquiriendo exactamente por la obesidad como primera causa. Entonces, la diabetes tipo 1 generalmente es que el páncreas del niño o del adolescente, del joven, ya está dañado y ya no produce insulina, o produce una insulina de mala calidad, que es incapaz de asimilar los azúcares, los nutrientes que va comiendo el niño. Entonces, en esos casos es indispensable usar una insulina exógena. Se llama exógena la que viene de fuera del cuerpo, se llama endógena la que es dentro del cuerpo. La que produce el páncreas, nuestro páncreas, esa es endógena. Pero cuando no se produce en forma endógena, que no la hay, cuando tenemos la diabetes infantil o tipo 1, entonces hay que administrar vía subcutánea y en ocasiones en vía endovenosa, pero generalmente subcutánea, la insulina exógena, ¿verdad? Que se obtiene de muchas formas, pero es administrar una hormona que nuestro organismo ya es incapaz de estar produciendo. Entonces, si nuestro cuerpo no lo produce, tenemos que conseguirlo en forma externa y así administrarlo. La diabetes tipo 2 primeramente se maneja a veces a base de dieta y de ejercicio y de medicamentos orales que ayudan al páncreas a producir más insulina, o que hacen las veces a veces del páncreas. Pero para la tipo 2 sí hay un poquito más de apoyo. Para la tipo 1, aunque el niño tenga 3 meses, 5 meses, 6 meses, la única fuente, la única forma de que se mantenga vivo es con insulina exógena administrada pues así debajo de la piel, ¿sí? Y una pregunta que no respondí hace un momento, se me pasó, ¿por qué hay diabéticos gordos y por qué hay diabéticos delgados? Ah, bueno, pues la misma palabra diabetes la inventaron los griegos. Diabetes es una palabra griega que quiere decir que la vida se va a través de la orina. Ellos observaron que había gentes que cuando orinaban, donde orinaban, iban las moscas y se paraban, y que esas personas al poco tiempo se iban secando y se morían. O sea, la vida se va a través de la orina. Entonces, lo que se hace pues ahora ya, cuando es parte de la sintomatología de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se descubre clínicamente, decimos, a través de cuatro P's. Se llama polidipsia, la gente que tiene mucha sed, que toma agua de más, polidipsia. Polifagia es que tiene hambre de más, pero es cuando ya se tiene la diabetes, entonces también todavía se come de más, porque la insulina no está capturando la comida que ya tenemos adentro. Poliuria, la gente orina más también. ¿Por qué? Porque por un lado está tomando mayor cantidad de líquidos, y pésimo mal estado general, la gente anda de malas, de mal carácter, ¿sí?
Entonces, si la persona se cuida, toma los alimentos adecuados, balanceados, hace ejercicio, la persona no va a perder peso, se va a mantener en su peso normal, en su peso ideal. Si la persona no se cuida, de momento es posible que hasta engorde un poquito, de momento más, pero rápidamente después va a venir perdiendo peso a tal grado que si no se atiende puede perder la vida. Por eso hay diabéticos obesos, gordos, cuando se empieza la enfermedad, y ya ya hay diabéticos muy delgados, la verdad, cuando no se han atendido o no se han atendido a tiempo, y ya después están sobreviviendo nada más. Bueno, doctor, pues vamos a recordarles nuevamente que nos marquen al 520-5757 y a nuestro correo electrónico estabandu@gmail.com. Y bueno, pues hay que poner el 351 para que nos marquen al 520-5750. Pero una pausa y continuamos nuevamente con usted. Gracias. Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz. En nuestro corazón. Y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar. Porque juntos vivimos y todo compartimos. Esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. A veces, en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabandú. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabandú. Escríbanos
denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia, de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que síganos a través de Informativo Tabandú y su voz se escuchará y se hará presente. Amigos, los esperamos de lunes a viernes a las 21 horas 9 de la noche en su noticiero Tabandú, a través de este sitio y a través también de Ilox. No se lo pierda, pero su participación es muy importante para ser la voz de los que no la tienen. Los esperamos puntuales de lunes a viernes. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierdan nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Semanario Guía, Semanario Regional Independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Bueno, pues ya regresamos, doctor, nuevamente. Pues ya nos llegó una primer mensaje, un primer correo aquí a tabandú@gmail.com. Y es de la señorita o señora, no sé, Adriana Corona. Nos pregunta, o le pregunta, que a mí no. Yo soy el conductor, usted es el experto. Ella es una persona sana, pero tiene descendencia diabética. Ella hace ejercicio, se cuida. ¿Cree usted que pueda tener esta enfermedad? Sí, señorita Adriana Corona, agradecemos mucho su participación. La verdad, pues yo no sé si la tenga o no la tenga. Aparentemente no la tiene, según la pregunta, parece que no la tiene. Entiendo que tiene familiares diabéticos. Antiguamente teníamos una regla matemática, los médicos decíamos, si el papá es diabético, tiene 50% de posibilidades de diabética. Si la mamá es si papá y mamá son diabéticos, 100% de seguridad es de que sea diabética la persona. Hoy podemos decir que la verdad, pues sí se hereda una debilidad o una facilidad para que unos descendientes padezcan lo que ya han padecido sus familiares, pero no es obligatorio. Si efectivamente esta señorita Corona lleva, como afirma aquí, una dieta balanceada y hace ejercicio, es muy probable que nunca sea diabética. O sea, el consejo es más, aprovechamos para decir a todo mundo que hay una medicina preventiva para la diabetes, la dieta, una dieta balanceada, y hacer ejercicio diariamente, ¿sí? Entonces, tanto para ella como para todo el mundo, no es obligatoria la enfermedad, sino si se cuida adecuadamente en su nutrición y en su ejercicio, es muy probable que nunca llegue a padecer la diabetes. Bueno, pues ya está informada su amiguita Adriana. Y bueno, pues estábamos hablando de los niños obesos. Pero también sabemos de antemano que ahorita, como de un año, dos años para hacia adelante, ya nos estamos encontrando con que
como los niños dicen, ah, no, pues es que este niño, como anteriormente se manejaba, si este niño es cachetoncito, rosadito, es un buen vivir, sabe comer. Uh-huh. Pero no sabemos que ahorita un niño obeso puede ser. Sí, un niño obeso tiene mucho más propensión a ser diabético que un niño que está alimentado sanamente. Sí, la verdad, lo gordito no es sinónimo de salud. Si está gordito y sigue engordando e incrementando su peso, lo más probable es que vaya a ser diabético. Creo que ahorita nos está comentando algo mucho, muy importante: cuidarnos, hacer ejercicio, saber el buen comer, uh-huh, el saber ser una persona con unos buenos hábitos, que la verdad ahorita se está perdiendo tanto por la tecnología, porque se siente más en las computadoras, en las tabletas, en los celulares, pero en hacer ejercicio ya no. Entonces, creo yo que es importante que podamos trabajar en eso. Y usted, como regidor de salud, lo está haciendo arduamente en casi 3 años, ¿no? Ya por culminar los 3 años. Pero creo que usted no está dejando la salud fuera del barco. Se está trabajando arduamente por los zamoranos. Sí, como no, estamos haciendo, digo, esta campaña de estos días es hasta ahí en la presidencia, pero lo que falta del año todavía, hasta el último de agosto, va a estar el módulo de orientación nutricional y de ejercicio ahí por la calzada, decíamos, enfrente de donde estaba la Rosita Verduzco. Sí, ahí está el módulo de salud del ayuntamiento y la gente puede pasar ahí para tomarse la presión, tomarse el azúcar y le den indicaciones tanto de nutrición como de ejercicio. O sea, no nos vamos y nos llevamos lo que se ha dicho. Ahí sigue y yo creo que fácilmente la nueva administración lo va a mantener, todo lo que se haga. Es una gente muy positiva la que viene y estoy seguro que van a continuar con todo lo positivo que se está haciendo. Yo no creo que se vaya a descontinuar. Además, de todas maneras, se van a quedar. Ya hemos hecho muchos artículos que se han publicado en Guía y en Mensaje, sobre diabetes como sobre obesidad, sobre hipertensión y de todo lo que hablamos ahorita. Ya los hemos estado editando semanalmente y se va a quedar una memoria de estos artículos. Pues para que siga sirviendo a Zamora, es una relación. Cada año Salubridad hace una lista de qué se enferman más los zamoranos y de qué se mueren más los zamoranos. Tiene una relación, por qué acuden más las gentes, si aparte Salubridad es la única institución que lleva la relación de por qué se mueren los zamoranos. Al decir zamoranos, igual la lleva de Jacona, de Chavinda, de Santiago y de todos los lugares a donde está llegando esta señal. Salubridad lleva la relación y la verdad, ahí podemos encontrar que esta temática, estos problemas de los que estamos hablando ahorita, son los mismos de toda la región. Entonces, lo que hemos dicho aquí es valedero para toda la región y se van a quedar, les comentaba, escritas estas memorias sobre estos temas de diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia vascular, varices y todos esos temas que hemos mencionado. Doctor, comentábamos antes de entrar al aire sobre... Van varias veces que traen mastografías. ¿Continúan o van a culminar? Sí, como no, la verdad, todos los años hemos hecho mastografías de manera gratuita por parte del ayuntamiento y en ocasiones la verdad se ha portado muy bien la Secretaría de Salud del Estado y cada año nos ha prestado un aparato portátil
para hacer mastografías. De hecho, una vez nos lo dejó 5 meses aquí en Zamora. Y se hicieron alrededor de 3,000 mastografías. Y todos los años lo hemos tenido. Este año no va a llegar ese aparato portátil, pero ya tuvimos un diálogo directo con el director del hospital regional y me dice que en los primeros días de julio va a llegar un aparato nuevo, un mastógrafo nuevo, digital, que va a sacar unas imágenes mucho más nítidas para decirnos si hay alguna lesión en los senos. Y aparte, esa versión digital, a las personas que tengan computadoras, se les va a mandar a su computadora junto con su diagnóstico y pronóstico. Y a quien no, a las personas que no tienen computadora, les van a dar al estilo actual, al estilo anterior, las láminas. Y el reporte de lo que parecen, y me dice que a partir de los primeros de julio y que la pretensión es que tengamos 40 gentes por la mañana y 40 gentes por la tarde. Hemos trabajado muy bien con el hospital regional en contacto, con muy buenas relaciones. Entonces, toda la gente necesitada que ocupen, el hospital regional va a estar haciendo 80 mastografías diarias de lunes a viernes, 40 en la mañana y 40 en la tarde. Si ahí llegan espontáneamente, no importa que vayan, pero si no, pueden pasar a la Regiduría de Salud y les damos su pase también para que se las tomen. Lo importante es que no haya zamorano, zamorana, que no se atienda adecuadamente, porque el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que ataca a las mujeres. Es el que se presenta con mayor frecuencia y cada vez se está presentando a menor edad en las mujeres. Bueno, pues después de una pauta le voy a preguntar cuánto cuesta, para si hay acceso a las personas vulnerables. Y bueno, pues las invitamos nuevamente a que nos llamen al 520-5757 o a nuestro correo, a nuestra página, que es tabandu@gmail.com. Nuevamente, muchas gracias. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto, porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet, semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no hay paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz en nuestro corazón y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar.
vivimos y todo compartimos. Esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. Bueno, ya regresamos nuevamente y doctor, nos quedamos en una cosa muy importante, los costos en la mastografía y a dónde y cuánta gente puede hacer. Sí, como no, miren, la mastografía se puede hacer todo el año, en Zamora, gracias a Dios, tenemos instituciones públicas y privadas que lo realizan todo el año, sí, o sea, tenemos el Seguro Social y el Hospital Regional que tienen mastógrafos propios, y hay 4 o 5 hospitales, instituciones privadas que también lo hacen y la verdad todos tienen muy buena calidad. Sin embargo, viendo a las personas de escasos recursos económicos, vamos a hasta ahorita como ha funcionado es de la siguiente manera: quien tiene seguro popular es completamente gratuito. Ah, qué buen detalle. Es buen gratuito quien tiene seguro popular. O sea, esto es una invitación a la gente que no lo ha hecho para que se inscriba en el seguro popular y tenga acceso a este y a más servicios de manera de cortesía, de manera gratuita. Para quien no tiene seguro popular, hay una cuota de recuperación de 120 pesos. La verdad, los mastógrafos son aparatos caros, finos, muy delicados, que el mantenimiento es caro. Además, se ocupan a veces 2 o 3 láminas para cada persona, porque se velan, porque no salen bien. Y cada hoja tiene un costo superior a los 20 pesos. Y entonces, pues el Seguro Social, como Salubridad, como el ISSSTE, son instituciones sociales muy valiosas que pueden servir mucho a toda la ciudadanía. Pero concretando, ¿cuánto cuesta? Ha costado hasta ahorita 120 pesos a quien no tiene seguro popular y gratuito a quien tiene seguro popular. Yo considero que así va a ser, ahora que llegue este aparato nuevo, va a ser el más nuevo que hay en Zamora, el de más alta tecnología. Y está por llegar, me decía el doctor, que lo espera en los primeros días de julio. En cuanto llega, la verdad, yo se los haré llegar a la información a ustedes para que la difundan, para que acudan gente, no solamente de Zamora. Ojalá que no haya Zamora. Yo no quiero que ninguna zamorana se nos muera por un problema de estos, porque se puede prevenir desde años antes. Pero además, ni zamorana ni ninguna persona de la jurisdicción a la jurisdicción número 2, que tiene 21 municipios y a la que tienen derecho todas las poblaciones a las que tiene acceso este medio de comunicación. Queremos que sepan que en el Hospital Regional, a partir de julio, van a tener un mastógrafo nuevo, digital, que va a ser gratuito para quien tenga seguro popular y de muy bajo costo para quien no lo tenga. Quiero informar también que en todos los lugares particulares se hace con mucha calidad, con mucho profesionalismo. Nuestros radiólogos en Zamora, todos, creo que todos, están certificados, están actualizados en sus conocimientos. Entonces, interpretan perfectamente bien las placas. Que sí, en los laboratorios particulares cuesta de 850 a 1,100 o 1,200 pesos cada mastografía. Entonces, pues la invitación es para que quien tenga recursos,
acuda a un lugar particular para que se lo haga y deje el espacio libre en la sala regional para personas que no lo tienen, porque somos en un país injusto donde si acaso un 15% de la sociedad tiene recursos y el resto no los tiene. Entonces, ojalá que no sea ese 15% el que esté aprovechando ya lo que es para la gente que no los tiene. Pero esa es la situación económica, volviendo a su pregunta. Los costos son en un particular de 850 a 1200. Todos son igual de útiles, todos son igual de eficaces, de eficientes. Y ya no más falta que nuestras mujeres de 40 años o más se hagan el ánimo a hacerse ese estudio, que dejen la pena a un lado, que la vergüenza a un lado, que no queremos que haya hogares sin mamá, sin esposa, y es la verdad, porque son el pilar de las familias. Sin mamá se desbaratan los hogares, las familias se acaban. Todos son importantes, pero si hay que decir que alguien es más importante en una familia, sin duda es la mamá. Entonces no queremos que nuestras mamás se vayan por vergüenza, por pena o por machismo del esposo que no la deje ir. Y ya oportunidades las hay, ya les digo, todo el año hay muchos laboratorios particulares que lo hacen. Todo el año ahí está el Seguro Social y el Hospital Regional que lo hacen, aunque en forma más, un poquito más lenta, porque la gente no se motiva, pero queremos lo que falta de esta administración, y ojalá que así sigan después, con una campaña intensiva en el Hospital Regional, sacándole todo el jugo posible para que vayan 40 mujeres en la mañana, 40 mujeres en la tarde, porque un tumor detectado a tiempo es 100% curable. Y entre más pronto se cura, menos lesión se hace a la mamá para curarla. Hay una pregunta que me hicieron el otro día. Hay personas, hay hombres que en los contactos de golpe, ya ve que tiende mucho a pegarse en el pecho. Uh-huh. O a pellizcarse. Se dice que también pueden tener problemas de cáncer en el pecho. Sí, sí, la verdad, el cáncer de senos es más frecuente, mucho más frecuente en las mujeres, porque tienen mucho más gusto que los hombres, hay más espacio para donde puedan tener una lesión, una tumoración, un cáncer. Pero el 1% de los cánceres afecta también a los varones. El 1% de los cánceres está presente en hombres. No se hace tanto énfasis porque es muy reducido el número. Pero cualquier hombre que se toque alguna gordita tiene obligación personal, moral, de atendérsela también. Y un buen consejo, aprovechando el momento, es el siguiente: que todas las mujeres, acabando de pasar su regla, de preferencia cuando se están bañando, cuando tienen jabón en sus senos, que se revisen su busto, como si fuese un reloj, siguiendo las manecillas de un reloj, como a las 12, con la mano derecha revisar el seno izquierdo y hacerlo en forma horaria, a las 12 del centro a la periferia, a la 1, a las 2, a las 3, hacerle totalmente con la mano derecha, escarbar el seno izquierdo, y posteriormente con la mano izquierda hacer lo mismo en el seno derecho. Si se nota alguna bolita, que se toca más fácil cuando tiene jabón sobre los senos, inmediatamente que acuda con el médico, con su médico de confianza. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Y le agradecemos y esperamos que después de que se vaya, pues tengámoslo aquí nuevamente. Esta es la casa de usted en Tabandú. Pues una orientación para las mujeres, que no dejen pasar estas oportunidades tan importantes. Que vaya, si estamos viendo en lo que es mastografía, cáncer de seno de las mujeres, personas obesas, problemas de la diabetes, la nutrición y la presión arterial, como usted lo decía, doctor,
es importante. Son relojitos que tenemos que ir siguiendo y tratándonos de ver y cuidándonos nuevamente. Obesidad son tres puntos álgidos. Entonces, creo yo que así oportunamente y atinada como usted lo maneja, pues vamos a vivir, tener mejor. una calidad de vida, y como nuestro programa dice, es una salud y un bienestar, y así lo vamos a manejar. Por eso este programa es salud y bienestar, y con usted estamos manejando este programa. No, muchas gracias por darme esta oportunidad. La verdad es mi responsabilidad esto en Zamora. Es mi vocación transmitir lo que sea a la sociedad, y cuantas veces me inviten, con mucho gusto yo estaré con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, les agradecemos nuevamente y estar con ustedes la próxima semana, el próximo martes, aquí en Tabandú, en Salud y Bienestar. No dejen de llamarnos al 520-5757 y les dejamos el correo para que nos sigan mandando mensajes, información y pues preguntas para los invitados, y es tabandú@gmail.com. pues nos vemos la próxima semana, doctor. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un buen inicio normal, como es usted un gran médico. Muchas gracias, estamos para servirles a todos. Muchas gracias. Hasta luego.